¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa roja de hoy. Tenemos la visita de un candidato a la alcaldía de Cuatzintla, Benjamín Reyes Hidalgo, por el Partido del Trabajo. Con él vamos a platicar, no sin antes saludar a Carlos Sánchez. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, como siempre agradeciéndoles que estén aquí pendientes con nosotros en esta transmisión. Y pues bueno, vamos a platicar con el señor Benjamín y más tarde un poco de las noticias que han acontecido aquí en la zona norte. Claro que sí, y bueno, pues bienvenido, don Benjamín. Buenas tardes, les agradezco que me den esta oportunidad. Es una oportunidad maravillosa para mí. Y a todos los escuchas de ustedes les agradezco, porque es un medio de comunicación muy valioso para nosotros en Cuacinta. Y don Benjamín, a ver, platíquenos, ¿cómo va la campaña? ¿Cómo va la campaña allá en Cuacinta? La campaña nosotros la estamos haciendo caminando, con poco recurso. Somos un partido pequeño, un partido que visita a la gente y le expone su proyecto a cada ciudadano. Nosotros estamos yendo a las comunidades, estamos yendo a las colonias, hablar directo con los ciudadanos, con la gente de las comunidades y con la gente de las colonias. ¿Cómo está siendo recibido en estas comunidades? En las comunidades, quiero decirle que hay hartazgo, muchas mentiras de todos los que han pasado por ahí. Desde que ha empezado a llegar el recurso, han olvidado las comunidades. Las comunidades están en total abandono. No hay drenaje, no hay agua potable, hay partes donde no hay agua. Se han olvidado totalmente de las comunidades, el campo está abandonado, no han bajado recursos para echar a andar al campo. Verdaderamente los campesinos y las comunidades están ofendidas por tanta promesa que se les ha hecho. Tanto todos los candidatos que van como diputados locales, diputados federales, han ido a decir puras mentiras. Ok, don Benjamín, usted ha trabajado mucho en Cuatzintla con la gente del campo, colonias, ha creado colonias y ha trabajado de la mano con otros funcionarios. ¿Por qué ahora buscar la alcaldía por el Partido del Trabajo? Como usted lo ha dicho, yo he estado viviendo toda la vida, mi vida la he pasado con los colonos, con los campesinos, con las comunidades. He visitado todas las comunidades, las 23 comunidades, he estado con ellos en las buenas y en las malas. Y he escuchado la voz del pueblo y ellos están totalmente ofendidos porque verdaderamente no han bajado recursos para las comunidades. Otras comunidades lo tienen todo, tienen drenaje, tienen agua, tienen luz, tienen pavimento. Y Cuacinta no hay para cuándo. ¿Esto solo se vive en las comunidades o también en el área urbana de Cuacinta? Pues al parecer que la zona urbana está totalmente pavimentada casi. Al parecer que a la autoridad municipal le interesa más pavimentar la ciudad que las comunidades. Las comunidades no han sido equitativas. ¿Por qué le interesa más la zona urbana? Porque son obras de relumbrón, son obras que se hacen, pues, no de calidad, le diría yo, porque le mentiría la verdad. Son obras que se hacen, que tienen que venir a hacerse una investigación técnica, porque verdaderamente esas obras son de mala calidad, no se planifican como debe de ser, no abren caja, no hacen aplanados al piso que van a echar el pavimento, no se rellena, no se le hace la prueba de resistencia. Y creo yo que esos pavimentos se están brotando ya, como está sucediendo en la calle Circunvalación de la Quirasco. Si usted transita en la calle Circunvalación, está totalmente hecha pedazos. Hay un puente que tiene un hoyo ya también, que si no lo reconstruyen puede ser problema para Cuacinta. En algunas colonias intentaron a usted culparlo sobre proyectos como la Colonia de la Mujer, que habían sido víctimas de engaños por algunos políticos y que incluso llegaron a ser diputados. Intentaron a usted ahí mancharlo con este asunto. Mire, la Colonia de la Mujer nunca toqué yo, nunca estuve yo con directamente con la gente. Sí escuché los problemas de la Colonia de la Mujer, pero nunca supe yo cómo se fundó, cómo, quién la hizo.
me di cuenta, porque sí me di cuenta cómo se gestionó todo eso. Pero en realidad la colonia de la mujer no tuve nada que ver yo. Las colonias que las que yo fundé es la colonia Morelos, Jardines de Coacinta, Colonia México, Luis Donaldo Colosio, Salvador Allende, Bosques de Coacinta, Veracruz y otras más. Pero siempre he estado al pendiente y siempre he estado con la gente en las buenas y en las malas. Pero en la colonia de la mujer verdaderamente ha sido un atraco lo que han hecho con la colonia de la mujer. Han intervenido autoridades, han destruido casas que estaban construidas de material, las tumbaron para abrir una calle y verdaderamente se agarraron y gentes en el poder para poder cobrar los terrenos de la colonia en un precio de 75,000 pesos. Si el voto de los coatzintecos beneficia, favorece a Benjamín Reyes Hidalgo, ¿cuáles son las 5 acciones prioritarias que tiene para el municipio? Primero, el trabajo, como lo dice mi partido, Partido del Trabajo. El trabajo tiene que ser realizado ya inmediatamente para poder resarcir el daño que hay en la economía de Coacinta. Coacinta necesita trabajo, necesita reponer todo el trabajo que se fue, reponerlo. ¿Cómo? Pues hay una manera, y una manera que yo he venido observando desde que se inauguró el puerto de Tuxpan. Estamos a 45 minutos del puerto de Tuxpan. El aeropuerto de Cuautitlán lo tenemos a 20 minutos. Tenemos la zona industrial desde La Laja hasta Palmasola, donde pueden llegar industrias siempre y cuando la autoridad municipal que sea electo se haga cargo de agarrar y abrir una página en internet y comunicar al extranjero que Coacinta tiene terreno para que se vengan a instalar y que pueden aquí llegar porque está cerca el puerto donde pueden ellos trabajar junto con la gente que traían. Pero más que nada lo que nos interesa, el trabajo que se va a generar. El trabajo es importante para los coatzintecos porque no hay trabajo, pero hay mucha delincuencia. ¿Cómo se combate la delincuencia de las casas de habitación que se meten a robar las cosas? A veces hay gente muy humilde que han asaltado, se han llevado sus cositas que han comprado con sacrificios. Se meten los ladrones a robar sus cosas, les pegan, violan a las mujeres y se llevan sus cositas, pocas cosas que tienen. Entonces tenemos que abatir eso con trabajo. Y yo siento que si nosotros nos ponemos a trabajar, a ofertar a Coacinta, que es un lugar muy apto para que se vengan a instalar industrias como maquiladoras, armadoras, todo tipo de industria en el corredor industrial, tendríamos trabajo. Esa sería la principal manera de generar trabajo. La segunda parte es el campo. El campo está totalmente olvidado. Las autoridades no se han preocupado por bajar recursos para echar a andar al campo, generar que la gente tenga recursos para que puedan trabajar en el campo como maquinaria. Hemos visto en otros municipios cómo llegan tractores, cómo llegan semillas, cómo llegan herramientas para el campo, y han echado a andar el campo. Y eso es una de las bases principales para un municipio. El campo es importante para nosotros. Trabajo, campo. Campo y aparte, salud. Salud. La salud. En salud les puedo decir a ustedes que nosotros estamos totalmente mal en Coacinta. No tenemos un hospital, no tenemos ni siquiera una Cruz Roja. Cuando nos enfermamos tenemos que mandar a traer una Cruz Roja a Poza Rica de la Cruz Roja y luego cobran 450 pesos. A veces les toca venir al viaje los de la rescates y ellos cobran 450 para venir. Si usted les habla, dice, yo sí voy, pero yo cobro 450 pesos por ir. Y eso, vaya, es... No se puede, a veces la gente no lo puede pagar porque es gente humilde, de escasos recursos. El segundo, el cuarto punto sería el deporte. Es importante para nosotros el deporte. El deporte, nosotros teníamos un deportivo que era el Martínez Ayala, donde se jugaba fútbol, béisbol, y nomás de repente, de buenas a primeras, ya no era del de Coacinta, lo desaparecieron, lo vendieron, hicieron negocio las autoridades estatales y municipales y se desapareció la unidad deportiva. Entonces tenemos que reponer esa unidad deportiva
bajando recursos para construir una nueva unidad deportiva, para que los jóvenes del futuro tengan donde practicar su deporte y que piensen en otras cosas en vez de pensar en lo malo. Que se dediquen a jugar deporte y los niños los enseñen a jugar, a hacer un gimnasio municipal y ver la manera de que esas dos, el deportivo y el gimnasio municipal, sean para beneficio de los jóvenes de Coatzintla. Y con todos estos temas, ¿por qué Benjamín Reyes Hidalgo no participó en el debate? Porque no venían en el cuestionario ni salud, ni el campo, ni el deporte. Simple y sencillamente por eso no participé. Y sencillamente no quise participar, porque no, yo prefiero llevar mi proyecto directo a la casa de los conciudadanos que llevarlo a una pantalla, porque no es mi forma de trabajar. El Partido del Trabajo, para el día 4 de junio, en que se van a llevar a cabo las elecciones, ¿va a cubrir todas las casillas en Coatzintla o están reducidos en número? No, todas las casillas las tenemos ya cubiertas. Tenemos nuestra estructura electoral, porque aparte de eso, yo soy líder y una de las cosas que hicimos, formamos una comuna de comunidades y colonias, donde las comunidades participan dentro de la comuna y las colonias también. ¿Quiénes conforman su planilla? Mi planilla la conforma la señora Lidia de la Laja, uh-huh. Como síndico primero, como regidor primero, es un licenciado de la López, el regidor segundo es una señora de Escolín, y el regidor tercero es un muchacho que es un carnicero de la colonia Morelos. Bien, o sea, ha tratado de que vaya incluir a todos, representado por todos, por comunidades, por todo. ¿Por qué? Porque el proyecto de nosotros es grande y es conforme vamos avanzando, vamos observando las necesidades de nuestro pueblo, y queremos que a la hora de llegar, si Dios nos da la oportunidad de que nosotros seamos su presidente, vamos a ir de la mano de Dios y tratar de arreglar todo lo que está mal. Carlos. Ok, hace un momento tocó el tema de seguridad. ¿Qué hace la autoridad actual en combatir este problema? La cuestión es que la seguridad no está todavía, ¿cómo le diré? No hay una seguridad que nos cubra bien a Coatzintla. ¿Por qué? Porque ha crecido la inseguridad. La inseguridad con referente a los robos de habitacionales. Han robado, por ejemplo, hace como un mes mataron en La Laja, frente a la Tamsa, mataron a un muchacho, violaron a su mujer, se llevaron monturas. En otra ocasión en Troncones se metieron a un rancho, precisamente del papá del presidente municipal, y mataron a su ranchero, y también hicieron lo mismo, mataron a la persona. Y hace como 15 días, como 20 días, estuve yo en la colonia México, y ahí hubo un robo de un taxista que llegó a su casa y lo estaban esperando. Le pegaron un cañonazo y lo tiraron al suelo y se llevaron todas las pocas cosas que tenía, y de pilón se llevaron a su esposa. El Partido del Trabajo, a través de su candidato Benjamín Reyes Hidalgo, pues me imagino que busca dar solución a todo esto que nos ha mencionado. Por último, y agradeciéndole su visita, un mensaje que le quiera dar al electorado de Coatzintla. Yo le digo a mis conciudadanos que a la hora de votar, que voten por el mejor, que no voten por quienes compran su voto, que dignifiquen a Coatzintla, porque Coatzintla es de nosotros, y Coatzintla no es de una sola familia. Coatzintla es de los coatzintecos, no de una familia, ni es un reinato para que se deje herencias de mandato en la comuna. Bien, pues muchas gracias, don Benjamín Reyes Hidalgo. Agradecemos su presencia esta noche aquí en La Mesa Roja. Y para continuar con el programa, vamos a ver el siguiente video, en donde medios norcoreanos dan a conocer imágenes del lanzamiento de un misil balístico.
Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar. Y ahora sí les saludamos en forma. Toño del Valle. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Con mucho gusto estar aquí con ustedes. Mucha información el fin de semana y ahorita vamos a platicar un poquito de ella. Claro que sí. Continuamos después de esta entrevista con Benjamín Reyes Hidalgo, candidato del PT a la alcaldía de Coatzintla. La siguiente nota: los maté a propósito, gritó Richard Rojas tras el ataque en Times Square. Pues ahí ya, fíjate que yo no sabía, pero inmediatamente la policía de Nueva York identificó precisamente que este hombre lo que buscaba era un suicidio a manos de la policía. Es decir, mucha gente que no se puede suicidar comete un ilícito y como ya saben que la policía de Estados Unidos va directo a disparar, sí, precisamente hacen este tipo de acciones para quitarse la vida. Entonces, él lo que intentaba era eso, dice un amigo de él que tenía alucinaciones y problemas precisamente en el ejército, lo dieron de baja por problemas mentales. Y que bueno, que ¿por qué les gritaba? ¿Por qué no me disparan? O sea, él seguía haciendo, sí, claro, todo lo necesario para que la policía lo masacrara ahí. Pero bueno, no ahí fue así. Ahí está pidiendo a gritos, ¿verdad? Que lo maten. Así si es. Hubiera llevado un arma, pues todavía la policía reacciona, Carlos. Así es. Hubiera apuntado hacia los uniformados y sin pensarlo, lo acribillado como han hecho en otras ocasiones. Pero sí, dicen que es común el suicidio a manos de la policía, ¿eh? O sea, en Estados Unidos hay gente que lo busca, o sea, es la manera de matarse, ¿no? Vamos con el siguiente video. Golpean a un hombre, lo apuñalan y le prenden fuego tras la caótica situación que está viviendo nuestro hermano país de Venezuela. Vamos a ver este video. Impresionante el video este. Si puedes, hasta directo, vete al corte, ¿no? Pues ahí está el video de uno de los... Centro Médico Integral de Medicina Preventiva. Examen psicofísico. Atropelló. Ahora sí que te atropelló el tráiler del centro. Sí, pero es que sí, fíjate que sí estuvo bien Sí, es impresionante. Bien dramático, porque aparte el chavo le dieron unos puñaladas en la cabeza. Sí, sí, claro. Y la verdad es que todavía seguía vivo después de que que lo apagaron, seguía vivo, ¿no? Pero bueno, son las marchas. Violencias ahí. La violencia en Venezuela, así se está viviendo diariamente. Sigue vivo porque, bueno, pues es la parte exterior, ¿no? Pero definitivamente el final fue trágico, sí, y con mucho sufrimiento, sufren mucho las personas, sí, por supuesto que son quemadas. Gracias a nuestros amigos del Centro Médico Integral. Pasamos a el siguiente video. Esto sucedió en San Pedro Garza García, allá en Nuevo León. Es zona conurbada a Monterrey. En este video vamos a ver cómo es que ejecutan a unos policías dentro de su patrulla que estaban cargando gasolina. Ábrelo.
ahí cuando termina de caminar esa persona que va hacia las oficinas, se va a acercar una camioneta doble cabina color blanco que se estaciona pegado a la puerta del copiloto del policía. Ahí viene la unidad. Pero me parece que fueron dos vehículos, ¿no? Este, el que se acerca también. El de atrás, el de atrás únicamente verifica que estén muertos, porque el que viene disparando es la camioneta. Pero ahí sigue. Pero siguen disparando de atrás. Esa es la cuestión, ¿verdad? Porque es un comandante y su escolta, dicen que era el escolta del comandante de la policía. Entonces, los dos en redes sociales se ven muchas críticas e incluso se dice que fue también a consecuencia del descuido de ellos por no estar alerta precisamente en el momento de cargar combustible la camioneta, ¿verdad? Sí, además no, se ve que no traen el personal que comúnmente traen, o sea, cuando es un comandante trae a su escolta, son cuatro elementos. Sí, así es. Pues esa nada más iba él y su copiloto, entonces nadie estaba cuidando la... El que carga gasolina se pensó rápido y se aventó al piso, ¿eh? Parece que, me imagino como que en algún momento de su vida este muchacho de la gasolinera jugó voleibol. Sí. Porque sí, a uno cuando juega voleibol le enseñan cómo aventarse y cómo arrastrarse. Sí. Arrastrarse. Cómo impulsarse. Pues este lo hizo. Y bueno, lamentablemente pues fueron dos los muertos, el comandante y pues su chofer, ¿no? Porque pues no era escolta. Pues sí, su chofer. La PGR ya investiga la desaparición del periodista Salvador Adame. De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán. No, ya la PGR ya trajo la investigación, el día de hoy ya. Por eso. La PGR ya, ahora sí que le quitó la investigación a Michoacán y ya se quedó con ella. Sí, claro. Y ahora sí que bueno, pues dice el presidente que van a hacer todo, pues ya hay marchas internacionales y hay quejas por todo el mundo, ¿no? Es un delito federal, ¿no? Ya, o sea, se volvió de primera federal. Mano, tras tomar conocimiento el fuero común en el por la desaparición, inmediatamente debe remitir la PGR por tratarse de un... Y pues sí, lo secuestraron, llegó una camioneta y inmediatamente lo treparon. Entonces, bueno, vamos a ver en qué termina. Esperan todos que se encuentre con vida. Bien, pasamos a la siguiente nota. Se está desarrollando también un proceso electoral en el Estado de México y denuncia ahora entrega de tarjetas en el Estado de México para favorecer al candidato Alfredo del Mazo del Partido Revolucionario Institucional. Pues ya todas las mujeres ya les entregaron su tarjeta rosa, es la promesa del candidato del PRI, que les va a depositar cada mes una cantidad mensual por ser amas de casa, y en el caso de que gane, les van a depositar. Lo interesante aquí es que el día de hoy en la mañana dijeron que bueno, pues esa tarjeta no sirve porque no trae la banda magnética ni el chip. Entonces, bueno, o sea, la que están mostrando ahí sí trae un chip. Sí, pero las que... por Banorte. Pero dicen que las que entregaron hoy en la mañana... Bueno, las que... Han de ser monederos, ¿no? Han de ser monederos, no sé, pero dicen... Puro código de barras. Con el código de barras. Exacto. Lo bueno es que ya está cumpliendo desde ahorita, ¿no? Ya les está dando la tarjeta. La tarjeta ya se las dio. Pero fíjate, si gano, te voy a depositar. Claro, si no, no. Si no, ahí te quedas claro. de recuerdo, ¿no? Durante el fin de semana se hizo viral esto que sucedió en Cancún, Quintana Roo. Dolor nazi, pues quedó en coma inducido tras el intento de linchamiento que sufrió. Porque así es, intento de linchamiento, no lo lincharon. No lo lincharon porque estaba la policía ahí, que también ya están investigando por qué no actuaron desde antes, pero bueno, este hombre ya tenía, tiene ya antecedentes penales tanto en Rusia como en México, en los dos países, y bueno, pues ya muchas personas, él era un, se puede llamar un youtuber, porque tenía un canal de YouTube donde transmitía precisamente estas grabaciones que él hacía, donde les llama simios
a todos los mexicanos, a los niños, dice que les va a cortar la cabeza, y bueno, comentarios de este tipo, y decían que era un nazi, pero también hay una youtuber que es rusa, y ella decía, bueno, es que este hombre no tiene nada de nazi, de odio agarró, nazi, o sea... Agarró a México como foro, nada más para hacer sus videos. Sí, porque sacó ella videos muy similares en Rusia, donde va un viejito caminando y viene y le mete un codazo en la cara y lo tira. O sea, tiene odio contra la humanidad. Digo, se vino a vivir a México, yo creo que se le ha de haber hecho más fácil, pero bueno, en el momento que se meten a su casa sí le da 3 puñaladas a uno de los jóvenes y posteriormente pues ya es cuando se meten a su casa a intentar lincharlo, ¿no? Y fíjate que va a salir bien librado de la cuestión penal, porque efectivamente él se defendió de lo que la turba estaba tratando de hacer. Así es. ¿Sí? Parece que su familia lo ayudó a salir de Rusia porque allá iba a ser internado en un hospital psiquiátrico. Pero no tenemos el video, ¿verdad? De las golpizas, ¿no? Bueno, ahí en las plataformas lo pueden encontrar. Sí, ahí están todos. Está bañado en sangre ahí. Desde la mañana que lo está, que está filmando a unos jóvenes que están bebiendo enfrente, se ve el video, ¿no? Donde los está grabando, los está transmitiendo en vivo y ellos se dan cuenta, ¿no? De que los está transmitiendo en vivo, o sea, desde ahí empieza. Y es que alguien hizo un llamado a través de las redes sociales precisamente para ver si ahí a sacarlo. A es que ya los había colmado, ¿no? Andaba ya, haciendo así es, andaba así haciendo es. Prácticamente dinero con los mexicanos, andaba pisoteando a la gente. Y pues mira, aquí en México la gente no es muy dejada. No, y aparte que como no se le entendía, o sea, todavía no tenía traducción esto, entonces pues él hacía sus videos para los rusos. ¿Sí? Entonces él hablaba enfrente de ti y como estaba serio, tú no sabías que él se estaba burlando de ti, de tu hijo, de tu esposa, de tu hermana. Hasta que se dieron cuenta pues que realmente era una burla lo que estaba haciendo a la gente, ¿no? Pues aquí el problema es que ahora toda la autoridad, la embajada y todo el mundo lo está defendiendo como si fuera un... Y ya están investigando además a quienes golpearon. Y a la policía también por no haber intervenido antes. Así es. Bueno, pues pasamos al siguiente tema. De 41,000 solicitantes, solo entrarán 16,000 a estudiar en la Universidad Veracruzana y este sábado se llevó a cabo el examen de admisión. Pues otra promesa rota del gobernador. Ya ves que una de sus promesas de campaña era precisamente que nadie se quedara sin, ¿cómo le llaman? ¿Cédula? Sin su ficha. Sin su ficha para poder estudiar y desgraciadamente, bueno, pues estos jóvenes que pues, bueno, ahí sí... lograron sacar su ficha, por eso fue que hicieron el examen, pero ¿cómo se llama? No les dieron, bueno, cuando no ingresas. Bueno, todavía no está porque todavía hay resultados. No hay resultados, pero sí, lo que pasa es que la capacidad instalada que tiene la universidad es rebasada en mucho, porque no solamente son alumnos del estado de Veracruz, vienen de Tamaulipas, de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Oaxaca, Tabasco, sí, a hacer examen para la Universidad Veracruzana. Tiene mucha demanda por la calidad que tiene nuestra universidad. Y las ventajas que son, digo, las más, las carreras que menos tienen capacidad ya es medicina, contabilidad y administración, que es la que todos quieren, ¿no? Así entonces es. Esas son las que se bloquean inmediatamente. Así es. Bueno, pues suerte a todos los muchachos que hicieron examen. Algún día hicimos examen para entrar a nuestra máxima casa de estudios en el estado de Veracruz. Continuamos con esto que dicen que van a solicitar el desafuero del actual diputado por el distrito de Tuxpan, Alberto Silva Ramos. Pues se sigue hablando como una filtración, precisamente uno de los reporteros, ya ves que vimos varios tuits de reporteros donde ya dicen que el día de hoy empezaban precisamente con el juicio de desafuero, pero por ahí dicen que
Bueno, hoy también criticaron al fiscal, ¿no? Alejandro Pacheco, reconocido periodista veracruzano, sí. Corresponsal de Proceso, de Radio Fórmula también, es quien mediante un tuit da a conocer esto. Así y bueno, es. Va seguido por algo que lleva mucha lógica, porque como vamos a ver más adelante, continúan deteniendo a miembros del gabinete de Duarte. Pero hoy algo estuve leyendo sobre el tema de que el fiscal no está solicitando bien el juicio de procedencia, algo así. Yo creo que al ratito lo subimos, pero decían que dudaban que a los diputados los fueran a desaforar. Continuamos con el siguiente tema. Llegan 20 millones de pesos a Jorge Vera en Álamo para presuntamente compra de votos. Pues ahí ahora sí que le llamó la atención a toda la ciudadanía de Álamo, porque mandaron videos, fotografías y todo, porque llegó precisamente una camioneta de Cometra. No, de Panamericana. De Panamericana, con patrullas de la Delegación de Tránsito del Estado, escoltando esta camioneta que empezó a bajar paquetes en su casa. Entonces, bueno, pues ahí nos mandaron unas fotografías y nos mandaron algunos videos y supuestamente gente al interior de la campaña, que está precisamente, dice que los hicieron contar 20 millones de pesos para empezar a cumplir algunos compromisos que han hecho con algunas comunidades. Bueno, por lo menos un trayecto seguro. Ah, sí, 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 sí. Sí, pero pues ahora sí que agarró hasta Tránsito del Estado, ¿no? Sí, salió de aquí de Poza Rica esa camioneta de valores. Así es, así es. 20 millones, eso sí está confirmado. Y es bueno, el tope de campaña pues es 1.800.000, ¿no? A lo mejor se va a pasar un poquito. Para Álamo debe de ser menos. Pues debería de ser menos, debe ser como 1.200.000, sí, pero sí. Con 20 pues la libra. Ahora sí que, claro. Que los alamenses, precisamente ahorita estuvimos transmitiendo el debate en vivo el día de hoy, de Álamo, y pues les va a ir bien, yo creo, a los ciudadanos de Álamo, ¿no? Anda muy, muy suelto de dinero el candidato de la Alianza PAN-PRD. Ya tiene un recorrido en la política y ya sabe cómo hacer, cuándo y dónde. Como dijera alguien, ¿no? Debes de saber a quién le a compras quién. Y cómo vas a comprar los votos. Por supuesto, por supuesto. Pasamos al siguiente video, de estos videos que dan pena, en donde la diputada Dulce María García López agrede a un militante de Movimiento Ciudadano, pero ella en estado de ebriedad. Es domingo, mi amor. Haciendo. Es domingo en la noche, yo no puedo hacer. No puedes. No puedes. No puedes. No puedes. Quiera, y bueno, pues le intentaron quitar el teléfono los escoltas, amigos, su primos, o no sé, de la vicepresidente del Congreso del Estado de Veracruz, la diputada por el PRD de la zona de Songolica. Creo que este Papaki fue en Tlaliscoyan, creo, no estoy bien seguro. No, Tlaliscoyan está no, acá con... abajo, a ver, te voy a cerca decir. Cerca de Veracruz. Pero luego andan apoyando otros eventos, ¿no? No sé. Entre Veracruz y Alvarado. A ver, déjame ver. Ah, ok. Bueno, ella es de allá, pero sí, ¿dónde sucedieron los hechos? Sí. No fue en su distrito. No fue en su distrito. No lo sé, la verdad es que pues yo no, creo que ya ni era de regresar.
Rica, no. Jalisco, ya el muy bonito lugar. Pero bueno, ahí le quisieron arrebatar a esta persona su celular precisamente por grabarla a ella, donde ella dice que bueno, pues ella puede hacerlo porque es domingo, pero los diputados son diputados todos los días. Así no es. Hay días hábiles. Cobran todos los días. Cobran diario, así sean vacaciones, sí, o no sean vacaciones. Claro. A ver, el domingo alcanzó a decir incluso, no dice no, el lugar. No lo tengo, pero sí le dicen quítenselo, quítenle, o sea, que le quiten el teléfono a la persona que lo está, que la está que grabando, estaba, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente nota, ¿y qué creen? Vuelve a las andadas el presidente municipal de Coatzintla, César Ulises García Vázquez, pues una vez más desacata la orden que le da el Instituto de Veracruzano de Acceso a la Información. Pues ya recibimos ya la última notificación donde ya se le apercibe, se le apercibe a el presidente municipal a que entregue la información que le solicitamos, en donde le pedimos el monto de la obra pública asignada, a quién se le asignó, por qué monto fue, para qué obra fue y bajo qué proceso de asignación se entregó esta obra, si fue por asignación directa o si fue por algún método de concurso o pues estos excusaban que los datos los daría cuando el Orfis revisara la cuenta, ¿no? Sin embargo, está esperando cómo cubrir bien todo ese... No, y más que ahorita como la directora de Obras Públicas es la candidata, pues en el caso de que saliera, que nos entregaran esta información y la hiciéramos pública, pues lo más normal, como ha pasado en otros municipios, es que el familiar, el primo y el compadre son los que hicieron la obra pública y normalmente son prestanombres de los mismos presidentes municipales, ¿no? Claro que sí. Vamos con el siguiente video, y este fin de semana se dio también otra detención de una muy destacada miembro del gabinete de Javier Duarte de Ochoa, María Gina Domínguez Colio. Pues aquí tenemos el video de su llegada a Pacho Viejo, ella que fue directora general de comunicación social del gobierno del estado de Veracruz. Ya casi está el gabinete. Esa Suburban, cómo ha llevado gente ahí a Pacho Viejo, y pues ahí elementos de la policía ministerial, amigos, conocidos, un saludo a estos elementos que están trabajando al 100, ejecutando las órdenes de aprehensión. Y bueno, pues aquí está la vocera de Javier Duarte, y pues esperemos ver ahí mismo en esa fila, en ese pasillo del encarcelamiento de quien acabamos de hablar y que también tiene lo suyo, ¿no? La pena máxima a la que aspiraría serían 22 años y ahorita de mínimo se va a pasar, porque ya fue vinculada a proceso, el primer año ahí ya, se va a aventar un año seguro. Así y es. Queda el Ferras por los pagos. Se quedó con un montón de dinero. Pues, fíjate que sí, tanto sí. Así que dio a conocer la agencia Cuadratín aquí en el estado de Veracruz la detención, pero sí tuvieron la precaución, yo no,
pusieron al final de su nota que también había sido directora de la agencia Cuadratín aquí en el estado de Veracruz. Uh-huh, uh-huh. Yo como nada más la vi así, el comentario que les puse fue: y recuerden que fue directora de la agencia Cuadratín en el estado de Veracruz. Uh-huh, ¿sí? Y bueno, también comenzaron los likes porque pues esta mujer se hizo de muchos recursos y muchos medios. Un periódico, se habla de la radiodifusora con uno de los Ferraes, que es hermano de la candidata a la presidencia municipal de Jalapa. Así es. Entonces, pues varios medios, y aparte que ella controlaba toda la información. Así es. Y que aparte, pues gracias a ella, muchas empresas que ni eran periodísticas se crearon. En el periodo de ella. Ella las creó, ella las formó y se dice que hubo varios edificios que sí. se construyeron uh-huh. para medios de comunicación. De repente, cuando inició ese gobierno, llegaron plantillas de automóviles. Así es. Así flotillas, es. Perdón, de automóviles nuevos para medios impresos, en algunos casos acá en la zona norte, edificios. Sí. Y que dices, wow, ¿no? ¿De dónde? Pues estaba bailando. Comprada toda la prensa. Toda la prensa, toda la aunque prensa. Luego fue una cantidad similar lo que se les quedó a deber, ¿no? Y por lo cual varios ya cerraron sus puertas, como un periódico, ¿no? Estatal ahorita que está... Pues ahorita está por cerrar el dictamen, que cerrando, tiene más de 100 años. Está a punto también de cerrar, así como los portales, ya van como 7 portales que se han cerrado en estos 3 meses. Proceso. ¿No? Por cierto, hablando de periodistas, una que prácticamente festejó en redes sociales la detención de María Gina fue Claudia Guerrero. Claudia Guerrero es un referente en el periodismo en el estado de Veracruz por la seriedad de sus investigaciones. Pues así lo dijo, ¿verdad? Estaba muy contenta. Lo que pasa es que ella fue muy afectada durante la gestión de María Gina Domínguez Colio, como directora general de comunicación social del gobierno del estado de Veracruz. Pues no le entró al chayote. Así es. No le entró al chayote. Vamos perdón, a continuar. Aquí Ángel Cázares nos manda saludos. Saludos, Fabiola Azuara nos hace manita, y luego Ángel Cázares, la Miguel Hidalgo lo saluda, propuestas recibidas, dice Ángel Cázares, y se refiere a las propuestas del candidato. Del candidato de Benjamín Reyes, creo que es lo único que tenemos hasta ahorita, Bueno, continuamos, fotoperiodista Ángel Hernández rechazará premio estatal de periodismo. Así es, lo informó en su cuenta de Facebook. Se siente agredido por la violencia de los reporteros, que no hay nada que celebrar en un reconocimiento que además es por dedazo. Así es. O sea, no hay una competencia, nadie entrega sus trabajos. Aquí en la zona norte se han visto premios de periodismo que dices... ¿Y quién lo calificó, Exacto, quién lo postuló, quién lo... Es que es lo que dice, o sea, el que me va a dar el reconocimiento está atrás de un escritorio, nunca han dado en la calle reporteando, entonces cómo me puede reconocer a mí mi trabajo, ¿no? Entonces, bueno. Así es, inmediatamente la respuesta en los comentarios, que lo felicitan por este atinado comentario, y es que no es para más, ¿no? Por la violencia que ha azotado a los periodistas en esta zona, en este estado de Veracruz. Uh-huh. Pues bueno, él dice, incluso hay un comentario que si hay quienes han rechazado el Oscar, han rechazado así el es, premio Nobel, premios. Entonces, pues este que es así como que nada más para suavizar a los reporteros, uh-huh. Y que además en la zona sur ha sido así como que ya tienen su lista y turnados quienes, que a quién le toca y nada más es para tomarse la foto con el premio y con un funcionario. ¿Qué es el Colegio Estatal de Periodistas o cómo es? Algo así, ¿no? El que otorga. Sí. Pues bueno, yo les recuerdo que aquí en Poza Rica tenemos varios premios nacionales de periodismo. Pero nacionales. ¿Cómo le hago para que me den uno de esos? Pues como Esteban Arce, igual, ¿no? Es que hace poco así, de esos se premios me hace son. Que me voy a ir a México unos días, fíjate. De esos premios mejor, son. A lo mejor me dan un pinche. Vamos a ver la siguiente gráfica. Dice: cuando te agarras la imprenta más vieja del pueblo.
¿Aquí qué es? Pues no sabíamos. No sabíamos. ¡Ey, no nos quites, Capi! ¡Espérate! ¡Está temblando! Pues aquí, causó simpatía esto, porque la conversación, mandan una conversación del candidato a gobernador de Nayarit, donde le dice a su impreso, ya autorizaron la fotografía, nada más que no se te olvide el hashtag de campaña. Y ese güey le puso el hashtag de campaña. Pero, pero mira qué rayota. Luego se andan quejando porque hay lonas que les dicen que parecen cebras, ¿verdad? Pero mira, sí, ahí qué rayotas. Sí, sí, sí. Híjole. No, cebras son los diputados. Alguien se la van a cobrar. Pero varios, hay como 10 espectaculares que tienen así, Javier Zapata, hashtag campaña. Pero bueno. Es candidato a el gobierno del estado de Nayarit. De Nayarit. Oye, hablando de periodismo, del premio y todo, donde siguen los problemas es en la CEA, donde gente cercana a la diputada Marijos está dando, queriendo dar con todo a este Jorge, el amigo Jorge, comisionado, ¿no? Ajá, el comisionado que nos visitó, estuvo con nosotros hace 2 meses, y pues bueno, se le ha volcado en el grupo estatal de que hay de periodistas, la mayoría todos muy molestos, porque efectivamente dan a conocer su sueldo, todo lo que gana. Ajá, y él dice, sí, efectivamente, pero lo mío, el sueldo bruto es tanto, es mucho menor a lo que es la cantidad en sí, que son, sí, claro, que es 1,800,000, creo, algo así, supera. Al año. Y que además él dice, él contesta en este grupo de WhatsApp, que pues ese dinero lo ocupa él para viáticos, para apoyos, para, y que no está todo en su bolsillo. O sea, bueno, fuera que tuviéramos una partida para viáticos y que nos dieran y que eso fuera mi sueldo, pero no. A ver si podemos contactar a Jorge y que nos mande un videíto que nos para poder tener aclaratorio, aclaratorio. Yo le mando ese básicamente es el problema de la política. Por eso cuando alguien me hace comentarios en Twitter, en Facebook y todo, de que pinches ratas y no sé qué, y te das cuenta que cuando esas personas que critican mucho llegan a una posición donde les dicen vas a cobrar 150,000 o 100,000, 80,000, se les olvida. O sea, se trata nada más de que no estoy recibiendo lo que tú recibes. O sea, entonces, pero nadie, cuando llega, hace la función de pedir una disminución de eso. Incluso, o sea, él dice que él percibe solo el 33% de ese salario. Exacto. Y dentro de ese 33% todavía lo ocupa para viáticos y para... Bueno, aquí lo tuvimos 3 días y no vimos un derroche de dinero. No. No vimos un lujo Es que no lo hace. Caravana, no vimos, pero como tiene una posición política, bueno, pues está en la posición. Sí, pero está aprovechando esta persona acercada a la diputada para intentar golpear y poner en su contra. Y tener ella el control de la comisión. O sea, lo que quiere Marijos es pongan a alguien a quien yo mande. O sea, ella quiere su... Como tiene Miguel Ángel Yunes, tiene a Winkler. Pues ella quiere a alguien ahí en la comisión. Y es el muro con lo que ella se está topando. Exacto, Están rebotando todas sus propuestas, todo lo que quiere hacer, todos sus caprichos, pues simplemente trata de eliminar a ese obstáculo. Aquí lo único malo es que Jorge, el día que estuvo con nosotros y platicamos aquí en el programa, dijo que estaba investigando toda esa malversación que hubo en... Claro. La administración, por así decirle, pasada, con la ahora diputada Gina Domínguez. Marijos. Continuamos, y el siguiente video es respecto de un supuesto intento de violación. Sucedió allá en la Ciudad de México, en Tlalpan. Vamos a ver el video. Este video no tiene audio, parece ser, ¿no? Pero bueno, ahí se ve la jovencita que entra por un pasillo precisamente para dirigirse a su casa. Y el taxista pues ya sabía lo que hacía, ¿no? Entonces se mete. Lo bueno es que lograron
se observan las placas, había tres cámaras de seguridad en esa zona, que la niña salió corriendo y que empezó a gritar donde precisamente este chofer, ahí es cuando ella empieza a gritar, él se espanta y decide dejarla e irse, pero ves el nerviosismo de la pobre niña, que todavía se iba a regresar por el mismo lugar, o sea, ella quería ir a su casa, ¿no? Si ves ahí, él se va, o sea, tomó algo y se fue, como sí, que algo le robó. Así es, pero bueno, pues lo veo que cada día se instalan más equipos estos de seguridad, ya así no es. Te puedes confiar tanto en la autoridad, pues bueno, es más vale invertirle un poquito y tener estos equipos que de circuito cerrado, que cómo han ayudado a esclarecer últimamente. Se parece a todos los que se instalaron, que fueron como 8 millones de pesos para poner aquí en el centro de Costa Rica, ¿va? Bueno, pero es que eran de ornato, eran de adorno. Pero costaban lo de profesional. Lo de cámaras de cine, ¿verdad? Así pasamos es, al siguiente, que es un video, un tráiler se queda sin frenos en la autopista México-Puebla. Así es. Un conductor muy experimentado, porque se vio ahí, muy capaz, vemos cómo va descendiendo, no es que vaya rápido, sino que va sin control, va cargado con papel, 18 creo toneladas de papel, de bobinas de papel, y cómo hace uso de su rampa de frenado, ahí lo va siguiendo una patrulla, la patrulla no lo alcanza, dicen algunos comentarios, ¿por qué no lo alcanza? Para abrirle el paso, no es que nada más lo... Es que tiene que ir atrás para que nadie vaya a querer rebasarlo. Nada, él va haciendo su trabajo, ahí se mete a la rampa de frenado. Y pues aunque la unidad terminó destrozada, él salió ileso así por su es, propio pie. Es. Ahí ahorita vamos a ver cómo. Y está bien hecha la rampa de frenado, lo que pasa es que sí traía mucha carga. Mucha carga fue. Adentro y la carga se salió de la caja, que fue lo que lo puso en riesgo, ¿no? Así lo puso en riesgo. Yo creo que estas rampas están bien diseñadas, aquí el peso de la caja seca esta que transportaba fue lo que lo impulsaba, le daba más velocidad e incluso pudo haberse hasta incendiado la unidad. Así es, o caerle encima los rollos de papel a él en el tracto, ¿no? Las bobinitas han de andar... Ahí, de cualquier manera, esa rampa está mal mantenida, porque realmente esa rampa tenía que haberse, por mucho que pesara el tráiler se tenía que haber ahogado en la grava suelta que está ahí. Entonces, le hace falta al final altura. Sí, lo que pasa es que altura. las dejan. No les dan mantenimiento, pero por ejemplo llueve, todo cae el sereno y va apisonando pues la tierra, ¿no? Entonces, claro, pero aquí sí se enterró el camión, o sea, sí lo... Sí, pero cuando está nuevo se ahoga. Sí, pero cuando está nuevo se ahoga, pues se ahoga completamente, ¿no? Es como si cayera en el agua y se ahoga, aunque traigas mucho peso, te ahogas en la grava. Nada más que te digo que con el agua... se apisona esa piedra. Así es. Bien, es momento de hacer una pausa. Está usted viendo La Mesa Roja a través de Notimex PR, Al Momento Veracruz y Solo Noticias. En un momento regresamos. Centro Médico Integral de Medicina Preventiva. Examen psicofísico para la obtención de licencia federal en todas sus categorías. Y ya estamos de regreso. Muchas gracias a nuestros amigos del Centro Médico Integral, donde le aplican los exámenes para la obtención de la licencia federal en todas sus categorías y la libreta de mar. Ahí en la avenida Chapultepec número 201 de la colonia Manuel Ávila Camacho, debajo de la clínica del doctor Morales. La señora Lara Pérez es la gestora de esta clínica y le atiende en el 782
130-0092. Y si usted quiere que su publicidad aparezca en esta mesa roja, llámenos al 782-130-3604 y al 782-101-0751. Un asesor debidamente capacitado le visitará. Y vamos a entrar de lleno a lo que son las policíacas. En primer lugar, bueno, pues localizan un cadáver de una mujer en una cisterna aquí en Cuatzintla, Veracruz. Cholo. Esa es la Guadalupe Vera Postes Gil, que dio a conocer la Fiscalía General del Estado, todos sus oficios dirigidos a las diferentes dependencias en busca de esta joven, una joven de 33 años de edad, contadora, que venía de Córdoba a trabajar en una empresa de un familiar cercano. Y pues esta joven desapareció desde el 16 de mayo. Esta, alguna de las líneas de investigación de este hecho es sobre el mismo tema laboral. Aunque la hazaña con la que fue asesinada, pues habla de otros tintes. Aquí está el cuerpo de la joven, se encontraba en el interior de una cisterna. La cisterna la tuvieron que romper con marro para poder sacar el cuerpo, en el estado de putrefacción ya. Estaba atado con cinta industrial de manos y piernas. En la cara tenía dos bolsas de nylon con la que la asfixiaron. Y este domicilio, mira, este que estamos aquí viendo en pantalla, hace 5 años fue escenario también de un feminicidio donde una estudiante, no recuerdo bien si fue de un Cebetis o de una secundaria técnica, pero también fue asesinada en ese lugar. Y es que ahí, frente a esta casa, tú llegaste también, hay una poza que hace años la estaba limpia, es una lagunita, que el agua no estaba tan contaminada como hoy en día, y pues era muy visitada por estudiantes y chamacos, y además el que después fue utilizada ahí por malvivientes. Y estas casas, aunque son casas bien construidas, pues nunca fueron habitadas por la inseguridad de esa zona. Estamos a espaldas del fraccionamiento Cahuatzin. Sí, ahí hay acceso, ¿no? Es terracería. Sí, tienes que entrar solo caminando, está la laguna de la que te hablo. Y pues ahí la fiscalía séptima tomó conocimiento de este hecho. Posteriormente llegó la fiscalía especializada para tomar cartas en el asunto, debido a que se trataba de una mujer, pero el tema ya está en ya está siendo investigado por elementos de la policía ministerial, que ahí levantaron algunos indicios, y pues la zona sigue acordonada hasta el momento. Bien, continuamos, vamos con el siguiente video, pero ahora de Tihuatlán, en donde localizan a una pareja ejecutada. La mujer con un embarazo ya muy avanzado. Fíjate que esta versión, por eso cuando se informó que no estaba confirmada, decían, se veía al momento del levantamiento que podría estar embarazada, sin embargo no fue confirmado. Esto la médico forense de la fiscalía descartó este hecho. Y pues ambos tienen tiro de gracia. Encuentran 6 casquillos calibre 9 milímetros en el lugar. Ahí vemos el video, estaba muy oscuro. La policía militar acordonó a 50 metros, como lo marca la ley. Y pues bueno, aunque hubo equipo para trabajar, pero no apoyó mucho la oscuridad. Estaba muy cerrado el lugar, muy cerrado el monte. Estábamos a unos 10 minutos ya de llegar a Venustiano Carranza. Es en esa carretera que comunica con el estado de Puebla. Y pues hay un joven de 30 años de edad, vecino de la colonia Reyes Heroles de Poza Rica, y la joven que es de la Lázaro Cárdenas también de Poza Rica. Ambos estaban denunciados como desaparecidos. Otro video, en este caso es de Córdoba, en donde al interior de una estética ejecutan a 2 mujeres. Así es, al mediodía, todavía no confirman la identidad de estas personas. Son 2 mujeres, 2 trabajadoras de esta estética, las que llegaron a ejecutar con arma de fuego, ¿no? Sí, dicen que nada más llegó la camioneta con 3 personas, ¿no? Y empezaron a disparar hacia la estética. Esta, quién sabe cuál sea el
la línea de investigación. Ahorita ya en esta zona los compañeros están trabajando y pues bueno, más tarde podamos informarle debidamente lo que ocurrió en este en esta estética. Y en Lerdo de Tejada también ejecutan, pero en este caso a dos varones. Dos, cuatro, seis, como ocho muertos, ¿no? Ocho muertos, sí. Estos dos venían en una motocicleta. Venían en una motocicleta, les dieron alcance y a los dos, ahora sí que los alcancearon, los venadearon y los ejecutaron. Ahí están los dos. Fue a las 2 de la mañana eso. Fallecieron en el hospital. Uno falleció en el hospital. En el lugar, el que está del lado derecho de su pantalla, sí. Ahí los socorristas están confirmando su muerte. Y uno sí alcanzaron a trasladarlo, pero así murió horas antes ahí en el hospital. En el hospital, sí. Pasemos a la siguiente nota. En Papantla desaparece otro taxista. Pues mira, lo que pasa es que nos hemos dado la tarea que cada vez que algún familiar sube alguna foto y la vemos, pues digo, como parte de la cooperación que tenemos, sí, que hacer es servicio a la comunidad, es subirlo, estamos, ¿no?, dando es este de apoyar a la gente que tiene personas desaparecidas. Y pues lamentablemente en muchos casos como el de la semana pasada por la mañana subimos la información, ¿sí?, de la persona desaparecida y por la tarde lamentablemente el hallazgo del cuerpo ya de un ruletero. Y pues en este caso Papantla está pidiendo el apoyo para localizar a esta persona y por el momento no tenemos información de su paradero. Cuelgan una manta en una escuela primaria en Martínez de la Torre. ¿Qué mensaje llevaba? Pues la limpieza en Martínez de la Torre, dice que es parte de los Zetas, ¿no? Vieja escuela, y que no van a permitir más asaltos, secuestros ni extorsiones en la zona, ¿no? Entonces que ellos se van a hacer cargo de limpiar Martínez de la Torre, ¿no? Entonces, bueno. El siguiente video, bueno, ocurrió en Jalapa. Graban un levantón a una persona. Bueno, pero en pleno día es que levantón. Sí, lo que pasa es que todos nos fuimos con la finta porque nos reportaron como un levantón. Y pasada la noche, ya nos informaron que precisamente era un ingresado en un anexo de alcohólicos que se había escapado y los del anexo fueron a recuperarlo. Entonces, ¿sí fue un levantón? Sigue siendo un levantón, sí, sí. Porque decían, no fue levantón, sigue siendo un levantón, precisamente a de un anexo que se escapó un joven ahí en Jalapa. Eso es muy común verlo acá en la zona norte, incluso se ha documentado de jóvenes que se han escapado y que son muy golpeados por la psicología que utilizan ahí, por la forma de, por el trato, ¿no? Ya se parecen a Duarte, que quieren cobija y colchón cuando han llegado ahí porque sus mismas familias ya no los toleran. Pero además los que se han registrado aquí en la zona norte, ha habido hasta denuncias de desaparición. Así es, y de fallecidos. No, de desaparición de los familiares, quienes denuncian la desaparición de estos jóvenes, pero que después nos enteramos que fue una patrulla, una camioneta de estas de los anexos, y que los encuentran en la calle durmiendo, mal parados, alcoholizados, y a la mala se los llevan. Por eso ahí en el anexo le dicen, échale humildad, compadre, que es de buena voluntad a huevo. Porque la buena voluntad se acaba hasta donde me levantaste. Pero Carlos, yo no estoy de acuerdo en tu comentario cuando tratas de compararlos con Javier Duarte. No hay punto de comparación. Ellos se escapan porque son maltratados. Sí. Y pide también porque es maltratado allá. Bueno, pero allá con ellos sí es una realidad. Sí son personas. Y sí son personas y todo eso. Y sí merecen alguna consideración. Duarte no. Claro. Me refiero a la forma indebida con la que trabajan estos anexos, que deberían de ser regulados. Porque si vas, además es una porquería lo que hay adentro. Así es. Sí, sí, sí.
Sí, está bien que trabajen con los alcohólicos, que psicológicamente los quieran enderezar, pero en la forma en la que están, tienen una alberca llena de tomates podridos y de ahí los ponen a sacar para hacer una salsa, claro que no se debe, ¿no? Son personas y no deben de ser tratados de esa forma. Así es. La siguiente nota: desaparece una empleada de la Termo, se la llevaron en un auto, esto allá en Tuxpan. Esta jovencita ya tiene cuatro días sí, desaparecida. Es sorprendente cómo la información de esta joven se ha pasado, sí, se ha compartido. Tiene muchísimas compartidas esta publicación de esta joven en apoyo a sus familiares para localizarla. Y pues estamos en espera. Ya es que en Tuxpan últimamente han estado recuperando, pagando cantidades de rescates. Así es. No sé si en redes sociales haya algo para entrar de lleno a las virales. Pues te voy a decir que nada más. Digo, ustedes que tienen señal, yo no tengo señal, no sé qué le pasa, no puedo captar. Y sabes que luego tardamos en actualizar, pero no tenemos, hay que actualizar. No, hasta este momento no, Bueno. Continuamos entonces ya de lleno en las virales con el siguiente video. Lo que pudiera ser considerado como un inofensivo león marino ataca a una pequeña en el muelle, y la arrastra al agua. Sí, estuvo todos, es una familia, no sé si japoneses, chinos, están muy contentos viendo cómo este lobo marino se acerca a saludarlos y pues ellos creen que es un juguete. Sí, le dicen que se siente para la foto. Ajá. Para que cuando salga saquen la foto. Pero pues pues le pegó una mordidona ahí. El lobo marino tenía otras intenciones. Digo, a final de cuentas son animales salvajes. Y claro, la verdad es que la gente se les hace. Es como las orcas que las ven bonitas y. Ya no van a nadar con ellas. ¿Verdad? Es el león marino. Ajá, es un león, sí. ¿Qué dije? Aquí, un lobo marino. Bueno, pero es marino. Pero nada. Le iba a decir foca, pero bueno. Pero ahí precisamente ahí se ve y ahí es donde se hace el primer intento de ver a la niña y va a dar un. Y ahorita la niña se va a sentar precisamente en esa parte del muelle. Pero bueno, a ver ahí si me despiertan, ¿no? Cuando sí, pase eso. Pasó ayer. Yo creo que pusiste el otro video. Digo, se trata de que es una sección divertida, está, mira, ¿no? Ahí está. Un salto. Y ahí es cuando le dicen que se siente para la foto. Al fin se ve simpático, ¿no? ¡Pugle, vámonos! Qué tremenda mordida, ¿no? Para jalarla como. Sí, pues es que son muy fuertes. Venga, chupacá. No, es que el peso del animal con claro, el de la niña. O sea. Pudo haber desgarrado completamente. Sí. Si le agarra piel, mano, lo que sea. Es que no fue 100% el vestidito nada más. Sí, o sea, tuvo que haber agarrado el cuerpo para jalarla. Tener esa fuerza y llevarla hasta sus dominios, que es el agua. Afortunadamente ahí el papá se lanzó inmediatamente. Y vamos con el siguiente video. Afortunadamente todavía no nos pasa aquí. Sí, nos llegan a interrumpir en el noticiero por ladridos y todo eso, pero aquí ingresó al estudio un perro y bueno, pues interrumpe esta transmisión. Es el primer sustote que se da la. Ya. Ya salió dos veces el perrito, ¿verdad? Ah, caray. Señora. ¿Está el audio del video? ¿No? ¿Nosotros? Bien. O sea, como el papá por lo menos eran los niños, ¿no? ¿De dónde saldría esta mascota? Sí. Y mira que no era un comercial de Dog Chow. ¿Y de quién sería, no? Sí. ¿Pues sería de ella? No. Dicen que era de alguien de ahí del estudio y que se metió. Yo pensé que era de ella, pensé que tenía.
Por eso me sonrojo. Bueno. Digo, ya, pues, ya. A lo mejor no tenía dónde dejar el perrito y pues lo traí. Se rompió la correa. Lo llevó. Sí, ya es porque me sonrojo. Tan serio. Híjole, maestro. Hey, tranquilo, tranquilo, Carlos. Tranquilo. Pasamos al siguiente video. Descubren a un monje. ¿Ustedes qué creen? Viendo porno en un autobús. Ah, y aquí están los presentadores de este programa. Pues te dan a conocer el video, ¿verdad? Del monje. Pues básicamente dice el joven que el joven que lo grabó, que lo vio, pues que se le hizo algo irrespetuoso, ¿no? Que porque normalmente, bueno, allá a estos monjes se les tienen muchas consideraciones, porque aparte pues únicamente están en los monasterios, la gente les apoya con limosnas, y bueno, se le hizo algo irrespetuoso que pues viniera en el autobús viendo en sus ratos libres viendo pornografía, ¿no? Entonces por eso. Y es que ellos se supone, ¿no?, que están sumergidos en la tranquilidad, en este tipo de situaciones, en donde pues pues son ascetas, o sea, ellos no tienen ninguna cosas relación mundanas. Así es. No pertenecen a las actividades de ellos. Así es, pero la modernidad los está alcanzando. Para ese material hubiera estado muy bueno un material de apoyo que la semana pasada se publicó en los portales. Recuerdan ustedes que es también un monje, sí, que ha llevado muchos años de estudio, muchos años, como dice, que hasta alcanzar el nirvana y no sé qué. Pero se le atraviesan un par de pechos, sí, y se le acabó. Pues es que al final de cuentas son humanos y esto pasa en los jóvenes, sí, porque no tienen, creo yo, todavía tan afianzado, pues aparte lo que pasa es que las hormonas pues las traen hasta ribototota, ¿no? Entonces, sí, entonces digo, a esa edad pues sabes que las hormonas están bien incontrolables, ¿no? Y luego parece que además la sal del Himalaya, que ustedes pueden comprar, ir por ejemplo a Walmart y ahí van a conseguir una sal del Himalaya, que viene en piedra y trae su como si fuera un rallador de queso, para poder pues ¿cómo se llama? Pulverizarla. Parece que es afrodisíaco y bueno, pues si eso es por allá, híjole. La sal lo pone así. No, un poquito pasado de sal. Al contrario de la sal de nitro, ¿no? Sí, que sí. Híjole. Vamos con el siguiente video. Ay, qué mundo, qué tiempo, señor. Alumno golpea a su profesor en salón de clases, esto allá en Tabasco. Pues ahí se enojó el alumno. Pues el otro no. Ni reaccionó. Pues es que para empezar le demuestra. A nadie. La recomendación ahí es, ni modo, te están golpeando, ¿sí? Salte, ¿sí? Defiéndete, evita, ¿sí? Pero no le expliques. Claro, claro. Y muy grave. Sí, y sí. No, hombre, es que cuando se dan conflictos, pues está muy difícil la situación. A mí me tocó que en cierta universidad, no una agresión hacia mí, sino que estoy dando clases y cuando volteo, ya se están agarrando dos. Pero así pues es. Ya jóvenes de veintitantos años, pues no es lo mismo que un jovencito, así ¿verdad? Es, ya ahí es, ni te metes a apartarlos porque pues ¿qué haces? Ya alumnos. Sí. Pasamos a la siguiente, un accidente en la pasarela de Miss Gay, y bueno, sus partes íntimas salieron, pero sí, nada
más uno. Pero ahí, a ver, Toño, descríbenos el video. Cuéntame más. No, es que ahí te digo que no más fue uno. No se le salió. No, pero a ver, ¿qué está haciendo ahí la jovencita? No, pues está en su pasarela, ¿no? Está en concurso y bueno. Bueno, jovencita. Jovencito. Ta, pues está con toda la alegría. Digo, aparte no le causa ningún problema porque hasta más le gritan. Digo, hasta más le aplauden ahí, ¿no? Se le salió el regalo. Se le salió. Pues sí. Entonces sí, 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 se le estaba saliendo el relleno a la piñata. Así es. Y bueno, lo que se anda viendo. Ahí está esta cuestión de los virales, que todos esos videos y muchos más, porque hay unos que no se pueden subir, por lo menos nosotros, digo, hay cierto destrampe, pero así no es. Llegamos a exhibirle cosas como lo que sucedió de una despedida de soltera, ¿verdad? La despedida de soltera, que ¿qué? Estuvo muy buena también, Lo que ya no sé es que quién suspendió la boda, pues, si ella o él. Sí, no, es que andan diciendo que era un video pornográfico y que dijeron que era una, que era una supuesta boda, pero, pues dicen que no y que sí. Digo, al final de cuentas son cosas que subimos y que cada quien. Muchas veces la gente nos dice a nosotros, pero bueno, son videos que ¿sí? se viralizan, nos llegan y como nos llegan así lo subimos. Pero si fuera verdad, ¿quién crees que habría suspendido la boda? ¿Ella o él? Pues yo creo que ella, porque se ve que se la pasa bien. Es decir, yo no sé para qué me voy con el caso. Sí, para que me caso. Sí. Bueno, aquí vemos, aquí les comparto en el grupo este del que les hablaba, de Estado de Periodistas, con la CEAP. Dice Jorge Morales: hola, buena tarde a los trabajadores del dictamen. No pueden obligarlos a firmar ningún documento ni nuevas condiciones laborales y mucho menos aceptar el esquema outsourcing, que además no aplica para el caso del trabajador periodista en empresa de medios. Es importante que hagan valer sus derechos ante las autoridades correspondientes. Les dejo el siguiente documento que elaboré para el tema. Pues bueno, ahí está, para quien dicen que Jorge no trabaja. Y es que se está hablando, Carlos, Toño, se está hablando de que trabajadores con 25 años de antigüedad los están liquidando con 60,000 pesos y se los van a dar en pagos chiquitos de 1,200 pesos. Así es. Imagínense nada más. Y luego si los mandan al régimen de outsourcing, el problema que van a tener es que los últimos 5 años que cotizan en el Seguro Social va a ser con el salario mínimo, porque todas las empresas que trabajan en outsourcing, pues siempre lo que hacen es pagarte un poquito más, porque te registran con el salario más bajo en el Seguro Social y en todos los impuestos. Lo que hacen es comerse los impuestos, ¿no? Es un negocio de normalmente de los trabajadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Por qué no ponemos esta para retirarnos ya de sí, una vez? Sí, no sé si tienes la foto, Capi, la última foto. No, adelante, precisamente en lo que tú comentas, no será tiempo suficiente para esta foto, Capi. Si la tienes por ahí y nos la puedes poner. Mandas. Bueno, si no la tienes, aquí te la voy a mandar mientras Carlos nos bueno, aquí les comento mientras hacen esos cambios y esos movimientos. Hay una persona de manera anónima nos está mandando uno de las multas que le hicieron en estos retenes ilegales que estuvieron poniendo en Poza Rica y que le quieren bajar hasta 20,000 pesos. La multa es grave ya que el artículo 65, por no pararme a 5 metros de las vías del ferrocarril. ¿Alguien ha visto uno en Poza Rica? No me digas. O sea, que por eso le pusieron el artículo 65. Pero, Toño, si a ti te dijeron que que el 2 es el 256. Regulando su operativo mediante el artículo 256 del
Código Nacional, pues qué te puedes esperar de estos burrazos ahí en y aquí me transporte público, en tránsito. Y aquí me mandan la multa y precisamente viene ese artículo. Pero espérame, esa que dices ya está corregida, ¿sí?, por asuntos internos. No, esta no. No, esta, ¿no?, esta me la mandaron por inbox ahorita. Ah, eso fue otra. Ahorita me la acaban de mandar. De la que estuvimos dándole seguimiento, además, ¿sí?, de que asuntos internos ya había corregido atrás, ¿sí?, y le había puesto por un error involuntario. ¿Sí? Pues bueno, Hacienda no quiere hacer valer esa anotación que tiene atrás esta infracción, y pues bueno, lo regresaron a la delegación, ajá, a tratar de ver ese problema. Y pues aquí lo único que le están perjudicando a esta persona, pues es que la grúa, la concesionaria esta, sí, pues siga cobrando los días. Sí, claro, más días de corralón. Incrementando, ya están las fotografías. Bueno, te comento, aquí en Veracruz, tres sujetos armados robaron a una mujer 100,000 pesos en efectivo cuando iba a depositar al Banco Santander de la colonia Formando Hogar en el puerto, generándose la presencia de los cuerpos policíacos y de Cruz Roja. Esto se dio este lunes en las calles de Avenida Cuauhtémoc y J.P. Silva de la colonia Formando Hogar. Bueno, ahí le robaron 100,000 pesos a esta persona que iba a depositar. Y al mismo tiempo, un desconocido armado irrumpió la sucursal de Bansefi en el centro histórico de la ciudad de Veracruz para apoderarse del efectivo y salir tranquilo, como si nada pasara. Esto ahí, en pleno centro, ahí en Bansefi. Pues en la Junta de Coordinación Veracruz del fin de semana, el gobernador dijo que los delitos y todo va a la baja y que ya es más seguro el estado de Veracruz, aunque comparando sus primeros seis meses con los primeros de Javier Duarte y los de Fidel Herrera, los de él tienen un 170% más de crímenes que los que tuvieron los, aunque así dejaron el estado, que estamos de acuerdo en eso, pues que no nos digan que están bajando, ¿no? Porque la verdad es que pues no se puede salir. Vamos a ver la siguiente gráfica. Es una composición en donde pues aparecen candidatos a regidores, ¿verdad? Sí, son los, mira, si la haces grande, arriba están todos los candidatos a regidores del PAN cuando querían que la candidata actual del PRI fuera la candidata del PAN. Así y abajo es. Aparecen los mismos candidatos a regidores del PAN, pero con el candidato del PRD. Así es. Y en contra ya de la que ahora es candidata del PRI. Entonces, sí está medio revueltas estas fotos. Hace rato que nos las mandaron, pues sí se nos hizo así, muy simpática, bueno, pues entonces, esta foto. Pero entonces, ¿qué? ¿Los de arriba van abajo o el de abajo va arriba y la de arriba va abajo? ¿O los dos van abajo o los dos van arriba? Digo, ya no sabemos, ya no supimos. El chiste es estar ahí en la foto, que salieron en la foto, salieron en la foto. Y bueno, saludos a Antonio Barra, a César Gustavo Mena Núñez, a Liz de la Rosa, José Huitle, Ayé Iván Osi Bausa, a Valeriano Hernández, al licenciado Martín Cruz Velasco y a Oralia Vidal. Todos ellos han hecho comentarios respecto a esta fotografía. En este caso, bueno, pues en lo que publico de manera personal, ¿no? Así ¿alguna es. Otra nota, alguna otra no. cuestión que se les hasta ahorita nada, hasta ahorita está ocurra? Bueno, está. Pues tranquilo. Vamos a dejar descansar al público de nuestra presencia y nos despedimos. Toño del Valle. Gracias, amigos. Nos vemos aquí el día de mañana. Vamos a ver qué sucede. Vamos a investigar este caso de tránsito del estado que sigue.